El avance de la variante Omicron en Reino Unido ha obligado al gobierno de Boris Johnson a endurecer las restricciones. A partir del martes, todos los viajeros que entren en el país deberán presentar una prueba negativa en coronavirus. Este requisito se exigirá a todos los mayores de 12 años independientemente de si están vacunados o no frente al COVID. Todos los viajeros que llegan a Inglaterra a partir del próximo martes 7 de diciembre tendrán que presentar un test negativo de COVID-19, un endurecimiento de las restricciones que las autoridades justifican por la expansión de la variante Omicron. La medida que establece un plazo máximo de 48 horas antes del viaje para la realización de la prueba afectará a todas las personas mayores de 12 años, independientemente de que hayan completado la pauta de vacunación contra la COVID-19. El gobierno británico busca así ganar tiempo para blindarse lo máximo posible ante la expansión de la nueva variante. El gobierno de Boris Johnson ya endureció la semana pasada las medidas ante el temor a un rebrote descontrolado de los contagios, lo que se tradujo en la imposición de un test dos días después de la llegada a todos los viajeros y en la obligatoriedad de la mascarilla en ciertos espacios, incluido el transporte público.